Así que, ¿esto es todo? Sí, eso es todo. Cariño, ¿sabes lo importante que esto es para tu padre? ¿Podrías intentar darle una oportunidad? Hay que arreglar el techo. Bueno, estarás aquí el verano, así que puedes ayudarme a arreglarlo o aguantarte. No hay servicio aquí. Voy a sembrar un jardín. ¿Por qué comprar una casa sin servicio de celular? Sí, hay servicio celular en una habitación de arriba. Solo tienes que asomarte un poco a la ventana. Supongo que ese será mi cuarto. Bien. Es el baño. ¿Me están castigando por algo? No han pasado ni 10 minutos y ya te quejas. Solo date un descanso, por favor. Bien. ¿Las llaves? ¿Hola? Spencer. Va a necesitar internet. Pensé que acordamos no dejarla crecer frente a la pantalla. Lo hicimos y luego lo hizo de cualquier modo porque eso hacen los adolescentes. Sí. Vamos. Solo necesitamos un poco de internet. Te amo. Yo también. ¿Son los Coleman? Somos nosotros. Venga, le enseñaré dónde van las cosas. Están advirtiendo que no es ético y tienen toda la razón. La NASA está hoy alborotada por un descubrimiento reciente que... I'm connected. Text, message, phone call. It's life or death. Anyone I care about. All my friends know exactly where to find me when the world ends. Asteroide. A simple life for me. Cause I wanna be free. A simple life for me. So stop looking at the screen so we can talk. Hold my hand, we're gonna go for a walk. I know a place the sun shines through the trees. I'd love to lay you down and kiss you in the leaves. Yeah. A simple life for me. Cause I wanna be free. A simple life for me. Fue Amor, Mentiras y Ficción con Simple Life. Y yo soy Leslie Ann con tu mezcla matutina. Buenos días. Qué hermoso día en el centro de Oneonta. Hay mucho sol disponible. Sigue en la radio. Este lugar nunca cambia. Está bien. Hola, señor. ¿Es la tienda de internet? Oh, tuvimos muchas quejas sobre nuestro servicio. Así que en vez de arreglar cualquier cosa, solo cambiamos de nombre. Bueno, vine por un poco de internet. Ah, vino al lugar correcto. ¿Transferencia o cuenta nueva? La nueva cuenta. Aunque no es para mí, en realidad es para mi hija, pero... yo pago, así que supongo que es para mí. Ah, no puede ignorar la tecnología. Adaptarse o morir. ¿Cuál es la nueva dirección? Harry Hill Road 113. Oh, no. Oh, no. No, esto no es para nada bueno. Señor, no puede conectarse a internet. ¿Cómo? ¿Ni siquiera un poquito? No, está justo en el límite de nuestra área de servicio. ¿Sabe? Podríamos poner una línea en su casa que costaría... $33,412. ¡Hijo de la chingada! ¿Efectivo o tarjeta? No, voy a... tiene que haber alguna otra opción. ¿Ofrecemos un plan de pago? No, me refiero a satélite o lo que sea. Parece que el DIS tampoco recibe señal ahí. ¡Qué raro! Lo supuse. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos, Lynn. ¡Hola!
Hola, ¿estás ahí? Lo siento, tuve que subir. La señal es estupenda aquí. ¿Cómo te fue? Oh, malas noticias. No puedo conectarme a internet. ¿Ni siquiera un poquito? No. Estamos fuera de área de servicio. El dish tampoco servirá. Entonces, ¿cómo le decimos a Zoe? ¡Maldición! ¿No podían comprar una casa con focos que funcionaran? Creo que le gustaría que compraras focos. Oye, disculpa, ¿podrías decirme... ¡Kenny! ¡Spence! ¡Así que te mudaste! ¿Cómo lo sabes? Ya sabes, pueblo pequeño. Cierto. ¿Y cómo está tu papá? Falleció hace algunos años. Sí. Me dejó la tienda y yo me hago cargo. Siento escuchar eso. Ah, está bien. Háblame de estos focos inteligentes. Escucha, son súper geniales, hombre. Todos los están comprando. Checa, puedes prenderlos y apagarlos con una app. ¿Sí? Incluso puedes cambiarles el color. ¿Quieres unos cuantos o...? No, me quedaré con los focos tontos. Entiendo, genial. ¿Dónde está la nueva casa? En las afueras del pueblo. Sí, unos cuantos kilómetros. Genial. Sí. No hay problema, viejo. Bien. Sabes, no necesito bolsa. No hay problema. Muy bien. Aquí tienes. ¿Y qué hay de... ti? ¿Tienes familia en la ciudad o...? No. Solo una tienda. ¿Sí? Noticias de última hora. Noticias, ¿eh? La NASA estaría ¿No has escuchado? La NASA está anunciando algo grande. Han estado hablando de eso todo el día. NASA, son estupideces. Se saben que la Tierra es plana, ¿verdad? No diré extraterrestres. Cuanto menos sepas del mundo exterior, mejor. Te entiendo, viejo. Deberíamos juntarnos o algo así para tomar una cerveza. Sí, algún día debo volver a casa. Sí, déjame darte mi número de teléfono. ¿Sabes? Tengo mucho que hacer, yo... No, solo un segundo. Solo deja buscar un lapicero. No tienes que hacerlo. No hay problema. Debería irme, tengo que irme. Aquí está. Sí, de acuerdo. Un segundo, veamos aquí. Aquí tienes. Ese es mi celular. Excelente. De acuerdo. Muy bien, oye, gracias. Me da gusto verte. Que tengas buen día. Tú también. Muy bien. Al parecer la NASA está casi lista para salir al aire. Hablaremos con ellos justo ahora. Damas y caballeros, gracias por su tiempo. Hace poco más de 8 horas, un objeto cercano a la Tierra, o un NEO, fue visto por uno de nuestros telescopios. No fue detectado antes debido a que su trayectoria se origina detrás del Sol. De acuerdo con nuestros cálculos anticipados, predecimos que un asteroide caerá en algún lugar en el interior de los Estados Unidos en las próximas 72 horas. Más adelante tendremos más información exacta sobre su punto de impacto, pero ahora vamos a abrir. ¡Vamos! ¿Ahora? Tranquila, todo va a estar bien. Estamos a la mitad de la nada al norte de Nueva York. Nada va a estar bien, mamá. Incluso si golpea en medio de Idaho, podría causar una reacción en cadena. Las redes eléctricas se sobrecargan, los suministros no llegarán. Y el impacto ambiental... Cariño, los seres humanos se han enfrentado a la adversidad desde siempre. Y no importa lo que se cruce en nuestro camino, siempre encontramos una manera de resolverlo. Dile eso a los dinosaurios. Hola, soy Tom Simmons, llamando desde News One. ¿Qué tan grande es este asteroide? Nuestros cálculos actuales dicen que es de 50 metros de ancho, ardiendo aproximadamente 5 metros una vez que atraviese la atmósfera. Aunque es pequeño, aún puede causar un daño significativo. ¡Oye! ¡Oye! ¿Disculpa? ¡Oye! ¡Hola! Disculpa. Oye. Va a caer en tu casa. ¿Qué dijiste? El asteroide. No, dijeron que ni siquiera sabían dónde iba a caer. Créeme. Saben exactamente dónde va a caer y cuándo. Solo no quieren provocar pánico. Aún. Muy bien. ¿Quién eres?
Wilson. Vivo en la misma calle. Los vi cuando se mudaron hace rato. Yo pensé en bajar y saludar. Spencer, acabo de comprar el lugar. Espero que hayas guardado el recibo. Vete. Oh. Fuera de mi propiedad. Sí. Cariño, tenemos que ser optimistas. Por favor, deja de decirme cariño. Ya no soy una niña. Y no puedes basarte en el optimismo para todo. ¿No hay internet? No. Todavía no. Genial. Solo genial. ¿Trajiste los focos? Ahí lo tienes. Ahí los tienes. Oh. De nada. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué pienso de qué? ¿El asteroide? En verdad no creo que sea para preocuparse. Probablemente caerá en Idaho o algo así. No es problema nuestro. Me darán de cenar esta noche o moriré de hambre. Tiene razón. No hay nada de comida en la casa. Sí. Bueno. No. Está bien. No tienes por qué volver a salir. Pediremos algo de cenar y luego podemos desayunar en la cafetería de Nick. Acaba de reabrir, ¿verdad? Será divertido. Perfecto, gracias. Sí. Se han generado grandes noticias, amigos, provenientes desde la NASA. Un asteroide en camino a la Tierra. No estoy segura de dónde caerá, pero claro que pueden esperar que los mantenga informados hoy, justo aquí en genial, su casa. ¿No? Sí, está lindo. Sí. Uh-huh. ¿Qué tan viejo es este lugar? Bueno, fue construido hace unos 100 años. Era un lugar popular en la carretera. Siempre y cuando la comida no me haga daño. Bueno, eso fue en 1400, no en 1900. Pensé que irías a la universidad. Debo haberme dormido durante la clase de la peste. ¿Qué? Algún día tendrás que pedir tus propias papas. Nunca te las terminas. Es porque sé que te las comerás. ¡Qué lindo! ¿Y te encontraste con uno de tus viejos amigos en la ferretería? ¿Lenny? Kenny. Y es un conocido, definitivamente no es mi amigo. Bueno, tal vez puedes cambiar eso. No, no lo creo. ¿Que es un pendejo o algo así? Zoe. No, es solo un chico que nunca se fue. Y ya estoy muy viejo para nuevos amigos. ¿Y qué planeas hacer hoy? Por algo trajimos dos autos, ¿no? Quiero trabajar en la casa. Está bien, entonces hazlo. Zoe y yo iremos a la tienda de teléfonos, ¿verdad, Zoe? Tengo una entrevista. ¡Oh, buena suerte! Buena suerte. Oh, oh. Tan cerca. ¿Recuerdas cuando solía chocar las manos con todo el mundo? ¿Cuando tenía 2 años? Es un adolescente. Hacen 2 cosas, deprimirse y odiar a sus padres por tenerlos. Esperaba que nos saltáramos esa etapa. Bueno, es una etapa y la buena noticia es que la superará. Algún día algo sucederá. Eso lo pone todo en perspectiva y luego te dará tantos choques de manos como quieras. Bueno, tengo que salir de aquí. Bien. Buena suerte en la tienda de teléfonos. Sí, gracias. Te amo. Yo también te amo. Sí, entonces, ¿qué tipo de clases tomaría hasta decidir mi especialidad? Hola. Hola. Oh. No, digo, sí, supongo que está bien. Yo solo no lo sé. Pensé que tal vez sería algo más creativo que eso. El mundo ha enviado sus pensamientos y oraciones a Estados Unidos. Bueno, bien, muy bien, así.
¿Y qué tal estuvo tu entrevista? Estuvo bien, supongo. ¿Supones? No sé qué quiero hacer con mi vida. Mi consejero de ingreso dice que la fotografía no es un trabajo. Solo quería tener un propósito. Por otra parte, creo que debería elegir otro lugar. Así no tendré que lidiar con la crisis existencial de papá. De acuerdo. ¿Hola? Hola, Kenny. Soy Spencer. Perdón por molestarte. Intenté buscarte en la ferretería. Amigo, es domingo. Día de descanso. No sabía que eras religioso. No lo soy. Está bien. ¿Qué pasa, viejo? Bueno, escucha, estaba tratando de pintar un poco hoy y me quedé sin sellador. ¿Quieres sellador? Puedo llevarte unas cuantas latas. ¿Seguro? Sí, no hay problema. De todos modos, quería ver tu nueva casa. Oye, y después podemos ir por esa cerveza, ¿eh? Te diré algo. Me traes el sellador y la cerveza va por mi cuenta. Ese es mi amigo. Es un trato. Trato. La tienda de teléfonos. Odio este pueblo. Entremos. Hola, amigas. ¿Podrían registrarse? Somos las únicas aquí. Sí, pero necesitamos que se registren. Esto es una mierda. Zoe. No te daré mi correo electrónico. Te necesitamos en nuestro sistema. ¿Para que te des la vuelta y vendas mi información? No, gracias. No me dejará continuar sin un correo electrónico. Muy bien, estamos registradas. Excelente. Lynn Coleman, soy yo. Excelente, Chad les verá en su escritorio. ¿Qué pasa, chicas? ¿En qué puedo ayudarlas? Acabamos de mudarnos y tengo cero señal de celular. Ah, súper fastidio. Veamos su área de servicio. ¿Cuál es su dirección? Herrick Hill Road, 113. ¡Ah! ¡Qué lástima! Están en una zona muerta. Necesito un amplificador de señal. Usen su teléfono como punto de acceso. Mira, tengo que llamar a la universidad. Tengo entrevistas. Quiero ver programas. ¿Tendremos datos ilimitados? No, probablemente tengan ilimitado con límite. ¿Cómo dices? Ilimitado con límite. Es esencialmente ilimitado hasta que llegas al límite. Ahí es cuando es limitado. Entonces, ¿por qué pagar por un ilimitado? Bueno, porque es ilimitado, limitado. Escucha, ¿cuánto por ilimitado, ilimitado? Ese es el paquete presidencial. Eso costará 500 al mes por la primera línea, 499 por cada línea después de eso. Lo siento, Zoe, no podemos pagar eso. Genial. Gracias, Chad. No ha sido de ninguna ayuda en absoluto. Está bien, lo resolveremos. Vamos. Oye. ¿Quieres salir más tarde? Asco. ¿Spence? Hola, aquí arriba. Hola, entrega de sellador. Justo a tiempo. No era broma sobre estar en las afueras de la ciudad. Sí, tal como me gusta. Sí, me encanta eso, viejo. Aquí tienes. ¿Me puedes ayudar con algo? Claro, ¿qué pasa? Está bien, ¿sí? Aquí vamos. Sí. 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 Ahí está. Ahí está. Gracias. No hay problema, no hay problema. ¿Tengo algo en la cara? No. Ya sabes, usualmente cuando la gente atraviesa la crisis de la mediana edad suele comprar un Corvette. ¿Eso es lo que crees que es esto? Solo digo, viejo. Nunca dejabas de decir que querías irte. Ahora compraste una casa. Bueno, es más que solo una casa. Es una larga historia. Bueno,
¿Y qué tal si me cuentas esa historia con una cerveza? De acuerdo, hagámoslo. Muy bien. Zoe, ¿puedes ver quién es, por favor? Es papá. ¿Puedes contestar y ponerlo en altavoz? Sé cómo usar un teléfono, mamá. ¡Hola, tú! ¡Hola! Malas noticias, estamos fuera del área de servicio. Comienzo a ver un problema aquí. ¿Cómo lo está manejando Zoe? Mi vida es una pesadilla. Kenny pasó y le debo una cerveza, así que iremos al centro. A ver el gran anuncio de la NASA. ¡Oh, sí! ¡Y pueden hacerse amigos! Bien, entonces regresaremos a la casa. Entendido. No tardaré mucho. Te amo. Yo también te amo. Me imaginé. Señal perfecta en la ciudad y en cuanto llegamos a casa, desaparece. Mira esto. ¿Viste lo que acabo de hacer? Amigo, ¿cruzaste la calle? Sí. No tuve que esperar 5 minutos en la esquina para hacerlo. Encontré estacionamiento, giré a la izquierda. Nada me detiene hoy. Están malo por esos rumbos, ¿eh? Sí. A algunos les gusta la vida en la ciudad. Una cosa que aprendí. No es para mí. Gente viviendo uno encima de otros, luchando por vivir. No haré eso. Te entiendo, viejo. He estado aquí toda la vida. No creo haberme perdido mucho de la ciudad, ¿sabes? Siempre está ahí si quiero verla. Este es un buen lugar simplemente para... vivir. Sí. Creo que todo estará bien. Sí. Esto es algo por lo que odio las ciudades pequeñas. Ese es el tipo que estaba en mi propiedad. ¿En serio? ¿Te gustaría mantenerlo fuera de tu propiedad? ¿Cuál es su historia? Prefiero no meterme en eso. Está bien. Bueno, él está en su extremo de la barra, nosotros en el nuestro. ¿Qué van a querer, chicos? Bueno, tomaré un Omegan y lo que quiera él. Sorpréndeme. La NASA debería estar comenzando su conferencia de prensa en cualquier momento. Me pregunto dónde irá a caer esta cosa. Ojalá en un lugar donde no viva nadie. Como Idaho. Como sea, estoy seguro que estamos bien en Oneonta. Aquí tienen. Gracias por la cerveza. Bueno, gracias por el sellador. Oye, no hay problema. Entonces, ¿por qué volviste? Esperaba tener un par de cervezas encima antes de tocar el tema. Bueno, soy un hombre muy impaciente, señor, así que... ¿por qué no continúas si lo escupes? ¿Recuerdas cuando íbamos a la escuela y murió mi mamá? Sí, por supuesto. Mi papá y yo nos mudamos a la ciudad después. Después tuvo que partirse el lomo para cubrir sus gastos. Pero lo hizo. Ya sabes, trabajó en el mismo lugar por 45 años, construyó una linda pensión. Y lo hizo. No mucha gente podría decir eso, ¿sabes? Sí. Luego, el último día, él entregó su casco y recibió su primer cheque de jubilación. Y mientras conducía a casa, él sufrió un infarto justo al volante. Se estrelló contra un poste de luz. Murió al instante con un cheque sin cobrar en su bolsillo. Y mientras lo veía bajar al suelo, hice una promesa. No iba a terminar así. Encontraría la manera de mantener a mi familia y disfrutar del poco tiempo que tengo en este planeta y no pasar mi vida entera trabajando solo para morir el día en que finalmente las cosas funcionen.
iniciaré algo y mantendré a mi familia. Es lo que hago aquí. ¡Demonios, viejo! Ojalá tuviera un par de cervezas encima. Tú preguntaste. Tres personas mueren y una se encuentra en estado crítico. Después de que una fiesta de revelación de género salió terriblemente mal. Esperen un momento. Recibimos noticias de la NASA. ¡Vamos para allá! Damas y caballeros, gracias por sintonizarnos. Hemos reducido un punto de impacto casi preciso del asteroide que se dirige hacia los Estados Unidos. El asteroide está actualmente en camino. Colisionará dentro de las próximas 48 horas y el punto de impacto será en Oneonta, Nueva York. Tendremos más información a medida que se desarrolle y nuestros pensamientos y oraciones están con los ciudadanos de Oneonta. Tiene que ser una broma. ¿En serio? No es tan difícil de pronunciar. Es Oneonta. ¡Sí! ¿Estás loco? Amigo, no lo entiendes. Escucha, siempre que hay una crisis, la gente compra como maníacos. Bueno. Debo volver a la tienda. A limpiar mi inventario. ¡Oh! Nos pondremos al día pronto. Te lo estás tomando extremadamente bien. No. Todo estará bien. Sí. Nos vemos, viejo. ¿Está bien? Te creeré. Cuéntamelo todo. Aquí no. ¿Puedes llevarme? Sí, vámonos. ¡Es hora de largarnos del pueblo! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero estamos en las afueras de la ciudad. Quizás caiga más hacia el centro. Eso no importa, podría caer. ¿Cómo se llama el estúpido pueblo? ¿Es el salón de la fama de béisbol? ¿Cooperstown? Cooperstown, podría caer en Cooperstown y eso aún está demasiado cerca. Intentaré llamar a tu padre. De acuerdo, cuéntame. Te lo dije. Ellos sabían dónde iba a caer desde el primer día. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Tengo gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Zoe, ¿en verdad es un buen momento para estar en el teléfono? Estoy investigando. Bueno, entonces, tu gente... Solo digamos que saben cosas antes de que se les permita saber al público en general. Siempre que se habla de algo, lo escuchan. Un evento de impacto importante libera la energía de varios millones de armas nucleares que detonan simultáneamente cuando un asteroide de varios kilómetros de diámetro choca con la Tierra. Eso es solo si no se quema primero en la atmósfera, ¿verdad? Sí, pero... Ahí tienes el evento de Tunguska en 1908, donde un meteorito se desintegró en la atmósfera y el estallido de aire aplastó 80,000 millones de árboles en más de 13,000 kilómetros y mató a 3 personas. Bueno, me siento mal por los árboles, pero 3 personas no es tan malo. Solo porque se detonó en el bosque y no en una ciudad importante. 1,300 kilómetros cuadrados. Ese es el tamaño de Rhode Island, lo que significaría 1,000,000 personas muertas, no 3. Menos mal no estamos en Rhode Island. ¿Siquiera me estás escuchando? Espera un segundo. ¡Detente! Espías. ¿Qué demonios? Te están observando. Probablemente quieren saber qué haces a continuación. Exacto. Mamá, tenemos que salir de aquí. ¿En dónde has estado? Te he estado llamando. Él es Wilson, Lee, Zoe. ¿Señora? ¿Señorita? Bueno, fue un placer conocerte. Necesitamos tener una reunión familiar, así que... Hablaremos más tarde. A la cuenta de 3, ¿nos quedamos o nos vamos? Espera, ¿qué estamos haciendo? Una votación. A la cuenta de 3, ¿nos vamos o nos quedamos?
Uno, dos, tres, nos quedamos. ¡Vámonos! Papá, tenemos que irnos. Y votamos. Miren, vamos a quedarnos. Ya no seguiré huyendo. Huí de la ciudad cuando mamá murió. Huí aquí cuando papá murió. Y ya no seguiré huyendo. Me mantengo firme en esto. Gran discurso. Seguro el asteroide estará conmovido. Spence, ¿estás hablando en serio? Sí, hablo en serio. Miren, son mi familia y voy a protegerlas. De acuerdo, tendremos al menos 48 horas. Esto puede caer al otro lado de la ciudad por lo que sabemos y es un pequeño asteroide. Está bien. Tienes una noche. ¡Mamá! Y si se acerca demasiado, entonces nos vamos. ¿Trato hecho? Trato. De acuerdo. Si nos quedamos, necesitamos suministros, ¿verdad? E incluso si el asteroide nos evita por completo, habrá polvo y todo tipo de cosas volando. Necesitamos sellar las ventanas o algo así. Hay que conseguir láminas de plástico y cinta adhesiva. Sí, cinta adhesiva. Eso mantendrá alejado a un asteroide. Está bien, iré por las cosas. Todos iremos por las cosas. Somos una familia, ¿no? Zoe y yo solo necesitamos juntar algunas cosas primero. Está bien, las veo en la camioneta. ¿Nos quedaremos? Por ahora. Actualmente la gente está evacuando a masa. Pero, ¿a dónde se dirigen? No creo que les importe. Solo intentan salir lo más rápido que pueden. Esto es una locura. Esto no es bueno. Esperen, amigos, noticias de última hora. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente está considerando una orden ejecutiva para eliminar Oneonta de los Estados Unidos de América. ¿Qué? ¿Qué? Sí, este es el momento en el que desearía que Oneonta que me golpearan, Scotty. Dios mío. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Estaba tan distraído por lo bueno. Por eso. Está bien, yo también. Alcalde Kinmoller. Hola. 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 Papá, casi matas al alcalde. No, estoy bien. Ella está bien. Spencer Coleman. Los Coleman. Acaban de mudarse a la casa de Harry Kill, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que todos saben eso? Pequeña ciudad. Entonces, ¿se quedan o se van? La mayoría de la gente ya agarró la carretera. Quedan un par de rezagados. Debo asegurarme de que estén bien. El capitán se hunde con el barco, ya saben. Nos quedaremos. Por ahora. Excelente. ¿A qué iban a la ciudad? Vamos a la ferretería por unos cuantos suministros. Van con los Kenny. Mientras están aquí, ¿podrían hacerme un anuncio? Reunión en el ayuntamiento esta noche. Reunión esta noche, seguro. Perfecto. Si pasaremos por esto, tenemos que estar unidos y mantener la ciudad segura. Lo más que podamos. De acuerdo. Gracias, Colemans. Y díganle a Kenny que le mando saludos. ¡Gusto en conocerla! Sí. Es agradable. Sí. De entrada por salida. Chicos. No. ¿Regresamos más tarde? Nosotros podemos, sígame. En otros reportes nos informan que compradores asustados en la ferretería están comprando todo a la vista. La policía nos pide que les avisemos a todos que solo se queden en sus casas. Es el lugar más seguro de momento. Oigan, agarren todo lo que necesitamos y véanme en... ¡Spence! Hola, Kenny. Kenny, oye. Oye, amigo, hay una fila. El alcalde me pidió que hiciera un anuncio. Kim, lo que quiera, ¿qué pasa? Bien, reunión en el ayuntamiento esta noche. Cualquiera que se quede debería ir. Entendido. Hoy te damos... $30 por las cosas, quédate con el cambio. Perfecto, viejo, te lo agradezco. ¿No nos vas a presentar? Dios, ella es mi esposa, Lynn, y mi hija Zoe. Mucho gusto en conocerlas. Muy linda tu tienda. Gracias, gracias. Genial, bueno, nos vemos. Copiado. Atención, compradores, hay un anuncio. Mátame. Zoe, ¿es el chico de...? ¿Y te gusta? ¡No! Todos cálmense. Cálmense. Gracias por venir aquí en tan poco tiempo. Como sin duda todos saben, muchas personas ya han sido evacuadas. Pero ustedes y yo seguimos aquí. Me gustaría saber por qué se quedaron algunos de ustedes. Sí, ¿qué hay de ti? ¿Quién, yo? Abuela, enferma. Sí, pensé que el gobierno intervendría.
y como que enviaría un cohete al espacio y volaría el asteroide. Bueno, quizá escuchaste que existe la posibilidad de que seamos expulsados de Estados Unidos, así que... estamos solos. ¿Así que estamos en nuestro Oneonta? ¿Cuál es el plan, alcalde? Bueno, tengo un plan para ahora y un plan para después. El plan para ahora es que nos cuidemos el uno al otro. Somos una ciudad pequeña, pero... seguramente habrá gente aprovechándose de la situación. Específicamente, casas vacías llenas de objetos de valor. Ahora, si alguno no lo ha hecho, deberían considerar sellar sus ventanas. Vi algunos haciéndolo ya. ¿De qué sirve guardar las cosas si serán destruidas de todos modos? Bueno, eso me lleva al plan para después. Recomiendo reunir todo lo valioso y reemplazable y almacenarlo fuera de la ciudad. A medida que se acerque el asteroide, se determinó que el lugar más seguro para nosotros son las cavernas secretas. Es lo suficientemente lejano y profundo. Y tenemos un autobús que podría hacer esto más rápido. Muy bien, cederé la palabra para cualquier pregunta. Esto es una locura. Sí, sí. ¿Cómo sabemos si el asteroide es real? Sé de buena fuente que esto es real. De acuerdo. ¿Puede el gobierno abandonarnos en serio en ya estos regreso. Momentos? ¿A dónde vas? Sí, sí pueden y lo han hecho. ¿Oíste todo eso? Escuché muchos ladridos. Sin mucha coherencia. ¿Tienes algo mejor? Hola, viejo. Siento llegar tarde. La tienda estaba llena y me quedé a contar el... dinero. ¿Wilson? ¿Mini Manson? Wilson tiene un plan. ¿Ah, sí? ¿Parecido a tu último plan? Escucha, viejo. Si tu plan A lo incluye a él, yo empezaría a trabajar en el plan B. Bueno, planaremos al C. Nos vemos. Bueno, cuéntame. Espero noticias en mi instalación segura en la próxima hora. Deberías estar ahí. De acuerdo, nos vemos afuera. ¿Qué pasa? Wilson tiene un plan. ¿El vecino loco? Realmente no tenemos muchas opciones. Tenemos una opción. Podemos irnos. Zoe. Mira, me diste hasta mañana. Sé que esto va a sonar raro, pero... se supone que recibiremos algún tipo de mensaje esta noche. Está bien, algo pasa y tengo que llegar al fondo. No me gusta, Spence. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Mañana. Sí, lo prometo. De acuerdo, está bien. Nos vemos en la casa. Veamos esta instalación segura. Así que esto es todo, ¿eh? ¿Qué? ¿No es lo suficientemente seguro para ti? ¿Es una pregunta seria? ¿Por qué tan tenso, Spence? ¿Cómo sabes que puedes confiar en esta gente, Wilson? En cualquier momento. ¡Bingo! ¿Un dispositivo de gravedad? Es lo que dice. Soy Leslie Ann, cubriendo la historia del asteroide. Hemos tenido gente de Oneonta en un éxodo masivo desde la ciudad de Oneonta para escapar del asteroide y sus secuelas, evacuando ahora aparentemente a las tabernas secretas justo a las afueras de Cobbleskill, un refugio seguro lejos de todo el polvo y la destrucción. Está bien, somos a prueba de asteroides. ¿Obtuviste alguna información que cambie las cosas en ese mensaje ultra secreto? Bueno, tengo una reunión esta noche. ¡Oigan! La
Las coordenadas exactas del impacto del asteroide son 42.495821 y negativo 75.076065. Espera, ¿cuál fue la segunda? Nuevamente, eso es 42.495821 y negativo 75.076065. ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Zoe! ¡Es el lenguaje! Es la casa. ¿Qué? ¿Qué? Las coordenadas ponen el punto de impacto exacto en Harry Hill 113 Road, Oneonta, Nueva York. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. ¿Spence? ¿Cómo? Supongo que el vecino loco no está tan loco después de todo. ¿Lo supiste todo este tiempo? No, Wilson me dijo, pero no le creí. ¿Por qué no dijiste nada? Porque pensé que estaba loco, no sabía que había algo que decirles. Nos vamos ahora. No, esto no tiene ningún sentido. Papá, lo único que tiene sentido es que nos vayamos. Algo está pasando aquí, como Wilson, ¿cómo sabía que iba a ser este lugar? ¿Cómo supo específicamente que iba a ser aquí? ¡Es un psicópata! Papá, incluso un reloj roto tiene razón dos veces al día. Empacaré una maleta. También la mía. ¿Spencer? ¡Spencer, mírame! Tenemos que irnos ahora. No puedo. Tengo una reunión. ¿Sigues hablando de esta reunión? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Dime, ¿qué? Es un dispositivo de gravedad. Por favor, repítelo. Dispositivo de gravedad. ¡Mamá, nos vamos! Oigan, no. Zoe, Lynn, ¿podrías, por favor? Spencer, te lo dije. Si esto se acerca demasiado y no tienes una solución, nos vamos. ¿Tienes la solución? Sí. No es cierto. ¡Mamá, vámonos! Podrían quedarse. Spencer, te amo, pero tengo que hacer lo correcto. Me llevo a nuestra hija y me voy. Quédense. Hablé con nuestros agentes en la ciudad. Los compradores no han cerrado el trato, así que ahí es donde podrás encontrarnos. Chicas. Papá, sabes que estás equivocado. Cuídense. Oye, viejo, vine tan pronto como... ¡Oye, Kenny! ¡Pregúntale sobre su plan! ¿A dónde van? ¿Cuál es el plan, Spence? Un dispositivo de gravedad. ¿Qué? Viejo, no me sorprende que se vayan. ¿Sigues metiéndote en la mierda de Wilson? Mira, sé que esto suena absurdo, pero Wilson sabía que el asteroide iba a chocar contra Neonat, específicamente sobre mi casa. Spence, ¿cómo es posible que supiera eso? Yo no lo sé. Pero cualquier problema que tengas con él, ¿podrías por favor hacerlo a un lado hasta averiguar qué demonios pasa? No. Gran cambio, no. Ah. ¿Ahora qué? ¡No! ¡Alto! ¡No subas! ¡No subas por mi entrada! ¡Detente ahora mismo! Hola, ¿eres Stuart Coleman? ¿Quién pregunta? Solo vine para informar la noticia. No le dispares al mensajero. Buitre. ¡Mierda! ¡No hay señal! Oigan, parece que hay problemas con nuestro satélite. ¿Le importaría prestarnos un poco de internet? No hay internet. ¿De verdad? ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! $30,000 si quieres poner una línea hasta mi casa. ¡Págala! ¡Basurero! No puedo esperar a que este lugar se convierta en humo. ¡Siento lo de tu casa! Oigan. ¿Para quién trabajan? No trabajamos para nadie que usted pueda saber, señor Coleman. Basta. Bueno, así que sabe mi nombre. ¿Y si me regresan el favor? Es lo justo. Yo soy la agente Thompson y él es el agente Thompson. Thompson con una P. Ese es lindo.
Nos llamó la atención que esta noche se reunirá con una organización para tomar posesión de un equipamiento. Equipo que no les pertenece ni siquiera a ellos, y mucho menos a usted. Ya basta. Bueno, ¿y? Solo cuide su forma de proceder. Está jugando con poderes mucho más grandes que usted. Genial. Anotado. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Salgan de mi propiedad. Suficientemente cerca. La línea es en realidad... No, es ahí. Es. De hecho, es justo aquí. No, es ahí. Oh, está salgan bien. De mi propiedad. Vámonos. Si me preguntas es, bueno. Buen día, caballeros. Salgamos de aquí. Bro, has tenido una mañana muy jodida. Escucha, Spencer, creo que es hora de seguir adelante, hombre. ¿Qué queda por perder? Mi familia ya me dejó, aparecieron reporteros, agentes caminando por mis arbustos y un asteroide se estrellará en mi casa. ¿Por qué no me dices qué pasa entre tú y Wilson? No, eso no es importante ahora. No, vi cómo te le quedabas viendo en la barra. Escúpelo. Está bien, escucha. Le vendió a papá una participación mayoritaria en una empresa minera. Metió los ahorros de toda su vida para poder tener derechos exclusivos de este nuevo mineral o de algo que está enterrado debajo de Oneonta. El único problema es que todas estas casas lo bloquean. Así que en las afueras de la ciudad hay un almacén lleno de equipo de minería que no se puede usar. Sí, supongo que entiendo por qué estás tan encabronado. Sí. ¿Eso significa que no vendrás a la reunión de esta noche? ¿Qué, la reunión secreta de dispositivos de gravedad? Mira, hombre, sé que suena absurdo, pero... en verdad me haces falta. Está bien, escucha. Estaré ahí, ¿de acuerdo? Pero solo para ver a Wilson fallar, ¿de acuerdo? Y cuídame las espaldas, porque eso es lo que hacen los amigos. ¿Sí? Supongo que somos amigos, ¿no? ¿No lo éramos? No entiendo por qué todos tuvimos que meternos en tu camioneta para venir aquí. Mientras menos vehículos, mejor. Escaparemos más rápido. ¿Esperas necesitar escapar rápidamente? ¿Existe otro tipo de escape? Me arrepentiré de preguntar esto, pero... Wilson, ¿por qué estoy sentado en un maldito inodoro? Claramente nunca has estado vigilando prolongadamente. ¿Dices que esto funciona? ¡Pruébalo! Oh, ya llegaron. Vuelvo enseguida. No jueguen con nada. Te daré algo con lo cual jugar. ¿Qué están diciendo? No lo sé. Tal vez algo estúpido. Muero de hambre, ¿no hay nada de comer aquí? Bien. Oye, sí. Menos mal que no soy diabético, ¿eh? ¿Quieres? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el dispositivo? No lo tienen. Disculpa, ¿qué? ¡Ves, te lo dije! Dijeron que ya lo tenemos. En algún lugar de Oneonta. Probablemente en tu propiedad. No, no, eso no podría tener ningún sentido. ¿Cómo podría estar Oneonta en mi propiedad? Yo solo digo lo que me dijeron.
No me digas que comiste eso. ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Por qué? Es mi reserva para conciertos. ¿Como tu reserva para el bajón? ¡No! Para cuando quiero mi propio espectáculo de luces privado. Cada uno de ellos tiene una pelusa blanca. LSD. Ácido. Wilson, deja de jugar, no es gracioso. Sí, no es gracioso, esas cosas no son baratas. Déjame aclarar esto. Así que Spence y yo nos hubiéramos comido 10 dulcecitos. ¿Dices que son 10 golpes de ácido? Sí, señor. Y a precio de mercado, cada uno me debe $100. Oh, sí, claro. ¿Y si lo sacas de lo que le debes a mi papá? Quizá deberías controlar esa rabia. Te espero una mala noche. Ay, Dios mío. No, ¿qué hay de esa escapada rápida? ¡Vamos! ¡Vamos, Wilson! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Maldita sea! ¡Siempre lo mismo! ¿Nunca pensaste ponerle cinturón de seguridad? ¿En qué escenario? ¿Te imaginas que puede ir conduciendo esta camioneta sentada en ese inodoro? ¡Spence! ¡Spence! ¿Estás sintiendo algo? Sí, ¿por qué está pegando tan rápido? Probablemente por toda la adrenalina que corre por mis venas. ¡Ah! ¡El Dios! ¡No te puede ayudar! ¡Ahora! ¡Ahora! Bien, eso no está pasando, viejo. ¿O sí? ¿Tienes una solución? ¡No! ¡No la tienes! No. Por favor, repítelo. ¡Adaptarse o morir! ¡Solo quiero que se vaya! ¿Cómo hiciste eso? ¿En realidad son así de fuertes? Oye, oye, entonces, ¿a dónde está el estúpido asteroide? Uno creería que ya está iluminando el cielo. Oh, no ves a un asteroide hasta que es demasiado tarde. Estás pensando en cometas. ¿Y las estrellas fugaces? Esas son técnicamente meteoritos. A menos que sobrevivan la atmósfera, entonces son meteoritos. ¿Cómo memorizaste todo eso? ¿Cómo es que tú no? Supongo que debí quedarme dormido en la clase de meteoritos. Es el universo. Lo único que todo el mundo debería entender. Sí, creo que lo evito porque me hace sentir incómodo. ¿El universo te hace sentir incómodo, Kenny? No. Es decir, me hace darme cuenta de lo pequeño que soy. ¿Sabes? Eso me hace sentir incómodo. No deberías sentirte incómodo solo por ser bajito. ¡Cállate, idiota! Digo, piénselo, chicos. Hablo en serio. En algún lugar del espacio, ya saben, muy lejos, está este gran pedazo de piedra que ni siquiera podemos ver. Está un corto periodo de tiempo para potencialmente matarnos a todos. Digo, si eso no te dice lo frágil que es todo, no sé lo que haría. Eso me resulta liberador. Digo, ¿quién va a recordarme? ¿Sabes? Creo que estás siendo muy duro contigo mismo.
Kenny. ¿Será? No tengo hijos. No tengo familia. Acabo de comprar una ferretería. Y eso no es... eso no es un gran legado. Si te hace sentir un poco mejor... al final... nada de lo que hacen los demás importa. Todos estamos... solo matando el tiempo hasta que el sol nos coma. ¡Ja! Bueno, caballeros... voy a deambular. De regreso a mi casa, pondré un poco de Pink Floyd y... empacaré el resto de mis necesidades. Oh, y Kenny. Buen trabajo esta noche. Lo que sea que hayas hecho. Exacto. Cállate, viejo. Aún sigo enojado contigo. Sí, lo sé. Adiós, chiquillos. Creo que yo me iré a casa. Yo solito. Sí, sí. ¿Solo unos cuantos kilómetros a la ciudad? Sí, estaré bien. Supongo que me hará bien caminar. Está bien. Adiós por ahora. No me siento muy bien. ¿Qué pasó? Señor Coleman. Hola, eres... Milton, ¿verdad? Así es. Grandes noticias. ¿Qué buenas noticias podrías tener para mí? Bueno, el noticiero puso los 30,000 para poner una línea a su casa. ¿No es genial? Es genial. Pero ya no voy a necesitar internet. Oh, no es para usted. Es para que puedan transmitir la destrucción de su casa. ¿Cómo pueden hacer eso? Dijeron que los ingresos por sí solos harán que valga la pena. Oiga, ¿escuchó? No de nuevo. Hola, señor Coleman. Creo que vivimos en nuestro propio país ahora, ¿eh? Quizás puedas postularte para presidente cuando esto termine. ¿De qué demonios hablas? Es una lástima lo de tu casa, pero nos gustaría una entrevista si no te importa. De acuerdo, si no me importa. ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? Estamos en vivo con Spencer Coleman, cuya casa va a ser vaporizada por un asteroide. Señor Coleman, ¿cómo se siente? ¿Cómo chingados crees que me siento? Siguiente pregunta. ¡Spencer! No pensé que realmente se quedaría. Pensé que estaba bromeando. Bueno, puede que yo también haya bromeado un poco. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la parte más divertida? ¿Ah? ¿Saben? Nada de esto importa. Todo lo que hacemos no importa. Y nadie te va a recordar ni a ti, ni a ti. Y nadie va a recordarme a mí. No, todo lo que estamos haciendo es inútil. ¿Eh? Solo estamos matando el tiempo hasta que el sol nos coma. Tenemos la toma. ¡Vamos, vamos! ¡Salgan de mi propiedad! ¡Salgan de mi propiedad! ¡Maldita sea! ¡Oh, puedo verlo ahora! El loco le grita al equipo de noticias. Tenemos que sacarlo de ahí. Sí, vamos, anda. Aquí tiene, señor Coleman. El primer mes es gratis, aunque creo que este será su único mes. ¿Perdón? Perdón, Milton. Ahora puedes salir, por favor. Salir de su propiedad.
Estoy en eso, ¿sabe? Me voy de la ciudad, así que fue un gusto conocerlo. Bueno, conocernos, sí. Adiós. ¡Siento lo de su casa! Jesús. ¿Qué? Papá se volvió viral. ¿Eso es bueno? Volverse viral es genial. Para todos, excepto para quien se vuelve viral. Spence, hola. Hola, amigo. ¿Estás bien? En la cima del mundo, Kenny. No podría ser mejor. ¿Por qué preguntas? Eres medio famoso. ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo salimos de...? Hubo una persecución en auto y... No te has enterado, ¿verdad? Es oficial. Oneonta ha sido eliminada de los Estados Unidos. Sí. Tenemos un presidente que preferiría ignorar la situación que enfrentarla. Así que, como resultado, somos nuestro propio país. Sí. Supongo que los espías estaban fuera de su jurisdicción y se dieron vuelta. Mientras tanto, Kim está evacuando a todos los de la ciudad hacia las cavernas. Así que, ¿te veré allá? Mira, Spence. Creo que hiciste buena pelea. Hiciste lo que pudiste. No, incluso confiar en tu loco vecino por una posibilidad de que tuviera la razón. Pero estaba equivocado. Tienes una familia, viejo. Eso es más importante que una casa con cosas. No me parece. Mover todo aquí arriba solo para que sea destruido, ¿sabes? ¿Alguna vez has visto una carroza con un remolque? Son solo cosas, viejo. Y en cuanto a la casa, ¿sabes? No es tan importante como las personas que la habitan. ¿Cierto? ¿Te veré en las cavernas? Sí. Solo tengo que despedirme primero. No sé qué llevarme de la casa. ¿Qué tal si solo tomas una cosa irreemplazable? Irreemplazable. ¿Quieres un poco de internet? Amplificador de Wi-Fi. Maldita sea. Con el impacto inminente del asteroide estaremos fuera del área hasta nuevo aviso. Cuídense todos. Soy Leslie Ann. Despidiéndose. ¿Papá? Regresaron. Lo hicimos. Supongo que... Sí, vieron... lo vimos. Es hora de irnos, Spencer. Todo va a estar bien, cariño.
Vamos todos. Entren de forma ordenada, por favor. Vamos. Aquí vamos. Muy bien. Bien. ¿Segura que estaremos bien aquí abajo? Parece que la gente se está inquietando un poco. ¿Podrías mostrarles o algo? Bueno, claro. Me estoy inquietando yo también, así que... Amigos, bienvenidos a las cavernas secretas. 30 metros debajo de la superficie. Ahora, ¿sí me siguen por las escaleras mecánicas petrificadas? Oye, ¿hay algún wifi que pueda utilizar aquí? ¡Ey! Chad, ¿verdad? ¡Señora Coleman! ¡Hola! ¿Alguna vez tuvieron internet? Sí, lo tuvimos, justo a tiempo para que un asteroide cayera en nuestra casa. ¿Quién iba a pensarlo, cierto? ¡Clásico! Oiga, ¿vieron a ese loco en las noticias hoy? Sí, sí lo vi, de hecho es mi esposo. ¡Spencer! ¡Santa mierda, eres tú! ¿Podemos tomarnos una selfie? Eres famoso, papá. Oh, ya sabe, un video sería increíble. ¿Le parece bien? Ah, sí, claro, lo que sea. ¡Solo estamos matando el tiempo hasta que el sol nos coma a todos! Siento que estoy casada con una celebridad. Gracias, amigo. Esto nos dará muchos likes. Aunque es muy raro que no tengan servicio aquí abajo porque pusieron la torre muy recientemente. Esto es asombroso. Iré a publicar esto. Muchísimas gracias, viejo. Entonces no te... ¡Ay, mamá! ¡Basta! Sí, me quedaré atrás y esperaré a Chad. Las cavernas comenzaron a formarse aproximadamente hace 6 millones de años, mucho antes del mamut lanudo pero mucho después de los dinosaurios. Las cavernas fueron descubiertas en 1928 cuando dos exploradores bovinos cayeron a través del suelo. ¿Exploradores bovinos? Vacas. Aparte de las estalactitas y estalagmitas... ¿Qué piensas, Spence? ¿Cómo es que no hay un servicio celular cuando acaban de construir una nueva torre? Quizás aún no está activada. Quizás. El áspero muro minero de las cavernas revelará granates, cuarzo rosa, oro falso, esmeraldas, aguamarinas y más. Sí, quizás. Quizás solo soy un viejo loco y estaré en una espiral descendente desde aquí. Estaré parado en la esquina con mi bata de baño mostrando mis partes a todas las mujeres. De acuerdo. Aunque me gusta tu bata de baño. Cambiaré mi apellido. De hecho, si alguno de ustedes recuerdan, hace muchas décadas, un grupo de geólogos descubrió un vasto depósito de minerales raros debajo de Oneonta. El valor potencial en dólares era tan alto que no se pudo calcular. ¿Por qué no lo buscaron? Estoy seguro que les hubiera encantado. El único problema son todas las casas sobre él. ¿Qué fue eso? No pueden cavar en busca de metales preciosos si todos viven encima de ellos. Tengo que irme. ¿Qué? ¿A dónde? Debo asegurarme que no estoy loco. Lo estás, completamente. Spencer, regresamos hasta aquí para asegurarnos que estuvieras a salvo y ahora nos vas a dejar solo otra vez. Solo quédense aquí, sí. Seré rápido. Tengo que... Creo que puedo salvar la casa. Solo espérenme justo... aquí. Tú ve tras él. ¡Papá! Kenny. ¿Tienes cortadores de pernos? ¿Sí? Veme en la camioneta. ¿Qué, nos vamos ya? Zoe, ¿qué estás haciendo? No tienes tiempo. Zoe, debes confiar en mí. Me comerá por siempre si no lo intento. ¿Sabes lo que realmente carcome a alguien? Un asteroide. Volveré. Te lo prometo. Desde que llegamos aquí es como si lo único que te importara fuera esta casa. Como si mamá y yo no existiéramos. Como que te ha convertido en un idiota. Zoe. Te amo. Oye, entrega de cortador de pernos. ¿Pero por qué? Vámonos.
¿A dónde se están escapando ustedes dos? Vaya, tantos likes. Ah, genial. La batería está casi muerta. ¿Tienes el Pro o el Pro Max? El Pro, ¿por qué? El Pro apesta. ¿Qué? Tú apestas. Al Max le dura 3% más la batería. Vaya, ¿todo un 3%? Bueno, 3% sería muy útil en este momento, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿A dónde vamos, Spence? A la torre de teléfonos. ¿Podrías dar más detalles? Porque esto no es normal. Nada de esto es normal toda mi vida. No ha sido normal desde que me mudé aquí. Y lo único que se me ocurre para solucionar este problema es esta loca solución. Sencillo. ¿Por qué no estoy escuchando nada de esto? ¡Oh, maldita sea! La persona que sabe todo no sabe lo que pasa justo ahora. Tal vez sea porque tus oídos están mucho más cerca del suelo que los míos. Como sea, siempre y cuando volvamos a tiempo, ¿de acuerdo? Ya sabes, ¿asteroide? Lo lograremos. Este es el canal de Noticias 1, reportando desde la frontera de Oneonta en Estados Unidos, a poco tiempo del impacto. Como pueden ver detrás de mí, la gente sigue luchando por evacuar. Pondremos nuestras cámaras remotas y nos alejaremos a una distancia segura. Les informaremos pronto. Seguro que pusiste la cámara con suficiente altura, ¿verdad? Digo, sabes que estamos hablando de un asteroide. ¡Boom! ¡Gran nube en forma de hongo! Oye, ¿no era ese? Hola. Vi pasar a tu familia hace unos minutos. Oh, no tengo familia. No, solo tengo dos personas que hacen lo que se les pega la gana y resulta que vivimos en la misma casa. O bueno, vivíamos, porque bueno, ya sabes, fue volada por un asteroide. Está bien, Lynn, está bien. No lo está. No está bien. He perdido totalmente el control. Solo he tratado de ser optimista a mi manera a través de todo esto y finalmente me alcanzó. Alcalde, yo solo quería un jardín. ¿Está bien? Parece que es un poco claustrofóbica. No. Soy definitivamente claustrofóbica. De acuerdo. ¿Ahora qué? No tengo idea. Parece que no debería estar aquí. No sé. A mí me parece que sí debería estar. Técnicamente hablando, es algo que no debería estar, pero aparenta que debe de estar aquí. Está bien. Bueno, ¿qué tal si dejan de decir la palabra deber y me ayudan con esto? Sin servicio. Sí, yo tampoco tengo nada. ¿Wilson? No tengo una de esas cosas conmigo. ¿Están locos? Así que tenemos una nueva torre celular, sin servicio, y un gigantesco depósito de minerales debajo de Oneonta. Oh, y un asteroide en camino. ¡Pronto! ¡El asteroide llegará pronto! ¿Cuál es la pieza que falta aquí? Bueno, ¿le dieron un periodo de tiempo de cuánto estaremos aquí abajo? No. Estoy improvisando a estas alturas, para ser honesta. Lo lamento. La presión de una familia es mucho, pero no puedo imaginar la presión de toda una ciudad. ¿Cómo lo está haciendo? Bebo mucho vino. ¿Trajo alguno? No. Aunque debí haber traído. Oye, tal vez tengan algo allá arriba. Muy bien, Wilson. Has estado en conspiraciones todo este tiempo, ¿qué piensas? Muy bien. Es solo una teoría. Yo me imagino que la interferencia electrónica que has estado experimentando en tu propiedad es el subproducto directo de un depósito mineral descubierto hace décadas en Oneonta. Y mis lecturas parecen indicar que tu casa, si disculpas mi expresión, es la zona cero. Alguien en algún lugar quiere meterse debajo de tu tierra. Y encontraron la cubierta perfecta para hacerlo. Maldita sea, entonces, ese es el dispositivo de gravedad. Algo así. El asteroide probablemente comparte alguna propiedad con el mineral, por lo que es como un imán. Bueno, sea lo que sea, tenemos que entrar y echar un vistazo más de cerca. ¿Kenny? Si esta cosa es la culpable, deberíamos cortar la energía y el asteroide desviaría su curso.
Bueno, cueste lo que cueste, si eso significa salvar la casa. Espera, espera, Spencer, espera un minuto. ¿Estamos aquí para salvar tu casa o salvar la ciudad? ¿Dijiste la casa? Lo dije. Sí, viejo, pero ¿qué hay de mi casa? ¿Qué hay de la casa del idiota? ¿Qué hay de mi tienda? Mierda. Perdón. Todavía más importante, ¿han pensado en lo que pasará si cortan la energía? ¿Qué es esto? ¿Un viernes casual? Estamos fuera de servicio. Esta es una conversación civil. Oh, veo lo que hacen aquí, es psicología inversa. Solo psicología normal, señor Coleman. ¿Qué pasa si en realidad puede cambiar el curso del asteroide? No sé. Quizás vuele más allá de la Tierra y caiga en Urano. Sí se da cuenta de que es demasiado tarde para eso, ¿verdad? Lo único que harán es que caiga en otro pueblo o ciudad que no se ha preparado para eso. Es un terco hijo de perra, señor Coleman. Parece que no importa cuánto intentaron asustarlo, solo se quedó atrás. Y se suponía que todo el mundo sería de la ciudad, que facilitarían las cosas. Chicos, probablemente deberíamos irnos. Esperen, ¿qué insinúan? Aún no lo han descifrado, ¿verdad? Creo que descubrirá que cuando todo esté dicho y hecho, estará en una posición mucho mejor de lo que cree. Oh, sí. El helicóptero nos espera. Espero la negociación. Ella tenía razón. ¿Quién? Zoe. He sido un idiota. Quizás. Pero quizás sea una situación en la que todo el mundo es un idiota. Sí, pero al menos están a punto de ser idiotas millonarios. ¿Qué quieres decir con eso? Los minerales debajo de tu casa. Supongo que es por eso que la compraste para empezar. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! Chicos, la única razón por la que la empresa minera fracasó en primer lugar fue por todas las casas en el camino. Y ahora no habrá casas. Y ahora somos nuestro propio país. Lo cual significa que el gobierno no puede entrar y reclamar dominio eminente. Y Kenny, eres dueño del único negocio con la capacidad de limpiar el desorden y sacar esa mierda del suelo una vez que el polvo se asiente. Así que, de nada. chicos, el asteroide. Pensé que sabías a dónde ibas, genio. Sé a dónde vamos, es solo que debo haber girado mal en algún lugar de aquí. Solo intento averiguarlo en el mapa, pero lamentablemente no tengo señal, así que... Así que no sabes a dónde vas. Sé exactamente a dónde vamos. Vamos a las cavernas, están a solo unos minutos. Solo giré mal en algún lado. Escucha, Cristóbal Colón. A este paso no nos llevarás a ningún lado. Oigan, ¿ese es el loco de Coleman? ¡Vamos, tenemos que detenerlo! ¡Oye! ¡Detente! 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 ¡En nombre de la primera enmienda! ¡En nombre de la primera...! Vamos, ven aquí. De acuerdo. ¿Están locos? Hay un asteroide en camino. Estamos a solo minutos del impacto y estamos aquí en vivo con el señor Coleman. Señor Coleman, se ha convertido en una celebridad desde la última vez que nos vimos. ¿Tiene algún comentario? Sí, sí, tengo comentarios para ustedes. Sí. Parece que su trabajo está por complicarse mucho más, ¿eh? ¿Por qué? Todo el asunto de ser eliminados de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? ¿Somos el país de Oneonta ahora? No estoy segura. No es como si hubiera recibido una llamada de las Naciones Unidas. Tenemos que resolverlo después de que se asiente el polvo, supongo. ¿Cómo se le llama al alcalde de un país? Espera, ¿no es tu esposo otra vez? La última vez que nos vimos. ¿Tiene algún comentario? Sí, sí, tengo comentarios para ustedes. Sí. Me equivoqué. ¿Podría repetir eso? Dije,
que estaba equivocado. ¡Ja! ¡Tu papá está en las noticias de nuevo! Mudé a mi familia aquí, buscando una vida sencilla. Y salió todo mal. Creen que soy un completo lunático. Tienen razón. Sí. Lynn, Zoe, espero que me esté mirando. Las amo demasiado. Lo siento muchísimo. Estaba tan concentrado en esa estúpida casa que me olvidé de la gente que la habita. Así que, ya saben, adelante. Tomen mi casa, bórrenla de la faz del planeta. Si se necesita de un asteroide para destruir todo, para hacer las cosas bien, pues que así sea. No sé qué va a pasar cuando esta casa caiga. No importa, porque creo que estaremos bien. Porque reconstruiremos. No reconstruiremos las cosas como estaban. Construiremos algo mejor. Juntos. Ahora, si me disculpan, tengo una familia a la cual volver. Oh, lamento lo del zapato y la camioneta. Sí, sí. Y ahí lo tienen, amigos. Larguémonos de aquí. Vaya, tu papá es genial. ¿En serio lo crees? Sí, digo, míralo. Claramente no tiene miedo de decir lo que piensa. ¿Se preocupa mucho por ti y por tu mamá? Supongo. No lo sé, para mí siempre ha sido mi papá. Por esto es lo que pasa con los padres. Puede que tengas 30, tal vez 40 con ellos, si tienes suerte. Pasas los primeros 10 años solo gateando, sin saber lo que pasa. Luego los siguientes 10, los odias a muerte. Después, no sé, solo creo que pasas el resto del tiempo tratando de compensarlos. ¿Así que tu papá y tú se llevan bien? No, mi papá es un idiota. Pero, trabajamos en eso. Lynn, hola. Ah, regresaste. Te dije que iba a estar bien. Buen discurso. Choca esos 5. No lo hagas raro, papá. Entonces, ¿esto es todo? Esto es todo. Oh, lo siento. No sabía que teníamos que posar. Vayamos adentro.